cinturón de fuego de volcanes activos que se entrelazan con las nubes. Una espesa y rica vegetación que viste de verde paisajes de interminables montañas. Un país que alberga una de las historias más ricas de todo el continente americano. Durante más de 2000 años, estas tierras vieron florecer una magnífica civilización que se destacó por sus avances socioculturales. Una civilización que desarrolló uno de los pocos métodos de escritura completos de todas las Américas de la época precolombina. Una cultura que dominó la astronomía y la matemática con una precisión absoluta y que tuvo un avanzado desarrollo de su arte, su arquitectura y su economía. Una tierra con abundantes recursos naturales, grandes caídas de agua cristalina que recorren las montañas y alimentan ríos que bañan sus tierras fértiles. Un país con una diversidad que surge de la mezcla de dos mundos que hace 500 años se encontraron en esta región del planeta. Es en estas tierras donde se encontró el corazón del mundo maya. Guatemala es megadiversa por su variedad de flora, clima, idiomas, comida y fauna. Su principal riqueza es el mestizaje de su gente y las historias que se esconden detrás de cada uno de ellos. Descendientes de la cultura maya que al día de hoy mantienen vivas sus tradiciones, su lenguaje y su cultura. Y de los nuevos pobladores que llegaron a estas tierras hace más de 500 años. Todos forman parte de un solo país, Guatemala. Me identifico como guatemalteco porque conozco y sé de la riqueza que nos da Guatemala, ¿verdad? Guatemala tiene bosques, tiene montañas, tiene lagos, tiene ríos. Un país rodeado por un cinturón de fuego conformado por sus 37 volcanes. Los mayas no subían a las montañas precisamente porque las veneraban o los veneraban como dioses. Le temían porque estaban conscientes de que era más fuerte que ellos. Una cultura que aún sorprende a la humanidad por su desarrollo. Guatemala es una cultura viva, donde en poco espacio se ven muchas cosas maravillosas. Es un paraíso natural. Un país que conserva sitios arqueológicos que son testigos del desarrollo y el apogeo de la cultura maya. El mirador nos está dando una pauta que es comprender el desarrollo social, económico y político de los mayas. Ver cómo la civilización logra tener este desarrollo es espectacular. Escondidas en medio de la selva se pueden encontrar pirámides, esculturas y complejos arquitectónicos únicos en el planeta. Una de las características de Guatemala es la abundancia de un recurso que en algunas partes del mundo es escaso: el agua. Semuc Champey, o según su traducción,
donde el río se esconde bajo las piedras. Es un puente natural de piedra caliza de unos 300 metros de largo que se encuentra en medio de un inmenso bosque tropical. De su agua, que recorre las rocas con pequeños desniveles. Su exuberante belleza, el paisaje y su entorno natural lo convierte en uno de los lugares más visitados de Guatemala. En el Monumento Natural Semuc Champey, el tiempo se detiene y la naturaleza se apodera de los sentidos. Guatemala está rodeada de una espesa y rica vegetación. En medio de esta selva tropical, uno puede viajar a través del tiempo e internarse en el corazón del mundo maya. En Guatemala se encuentra el epicentro donde se desarrolló la civilización maya, una de las más avanzadas de la época precolombina en las Américas. Es una de las ciudades mayas mejor preservadas de Guatemala y es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y urbanos de esta civilización. En esta ciudad se pueden encontrar más de 3.000 estructuras. Rodeado de interminables bosques que lo mantuvieron oculto durante siglos, se encuentra una ciudad que fuera durante los siglos 3 y 10 después de Cristo, la región que dominó política, militar y económicamente el mundo maya. Aquí es donde se encuentra el Parque Nacional Tikal. El estudio de esta región reveló que sus obras se remontan hasta el siglo IV a.C. Esta ciudad mantuvo vínculos con otras metrópolis de la época como Teotihuacán, ubicada en lo que hoy conocemos como México. En 1979 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tanto por sus valores culturales como naturales. Guatemala, al igual que el resto de América, fue una región que sufrió un antes y un después en su historia a partir de la conquista española del siglo XVI. La ciudad actualmente denominada la Antigua Guatemala fue la capital de este país durante los años 1541 y 1776. Su arquitectura y el clima que se respira al recorrer sus calles nos transportan en el tiempo. Pueblos originarios y pobladores provenientes de Europa
atravesaron distintos procesos que llevaron al nacimiento de una nueva cultura, de nuevas costumbres con un mismo sentido de pertenencia. La tierra en la que viven, Guatemala. A lo largo de estos últimos 500 años, su población, su arquitectura y sus costumbres fueron atravesando un proceso de transformación que construyó la actual Guatemala que todos conocemos. La antigua Guatemala es también conocida como uno de los destinos elegidos para la celebración de bodas en sus elegantes monumentos históricos. Esta increíble ciudad sufrió 3 terremotos que la destruyeron casi por completo. Fue en ese momento que la administración política, económica y religiosa del país fue trasladada a la ciudad que hasta el día de hoy alberga la actual capital, la Ciudad de Guatemala. Con la llegada de los españoles, la religión cristiana se expandió y es al día de hoy la que predomina en este país. Si bien Guatemala es un país laico desde 1985, abarca a la gran mayoría de la población. Una de sus celebraciones más importantes suceden durante la Semana Santa y sus principales ciudades se visten de una forma muy particular para la ocasión. Antiguamente los reyes hacían su ingreso a determinadas actividades en sus ciudades, la gente se quitaba los sacos, lo tiraban para que los reyes y las personalidades pasaran sobre ellos y no tuvieran que ni mojarse los pies ni ensuciarse los pies donde fuera. Así fue como lo hicieron con Jesús cuando entró en Jerusalén, la gente se quitaba su ropa, le tiraban palmas, le tiraban flores para que pasara Jesús. Así fue como se inició la elaboración de las alfombras aquí en Guatemala. Las alfombras se elaboran generalmente de aserrín o de arena, teñidos de diferentes colores. Nosotros hace 42 años empezamos con mis hijos a la elaboración de alfombras. Las hacíamos muy sencillas porque no sabíamos cómo hacerlo. Fuimos buscando lugares donde aprender, le preguntábamos a la gente y así fuimos aprendiendo. Es un arte que se llama arte efímero, porque solo dura un momento y apenas pasa la procesión, se terminó. Durante esta semana se desarrolla en Guatemala la conmemoración de la pasión y resurrección de Cristo a través de las procesiones que involucran a cientos de fieles. Desde la preparación de las andas procesionales hasta la procesión en sí misma. Los cortejos procesionales son manifestaciones de fe. Se tiene el misticismo que las andas procesionales se deben de ver hasta el día de la procesión. Es un regalo que uno le da a las personas. Una procesión no es simple y sencillamente algo pasajero. Uno debe de prepararse espiritualmente. Aquí se mezcla mucho la cultura, la tradición, la historia de la persona, la historia de las familias, las costumbres. Guatemala no solo es una cultura maya, fue un país colonizado por España. Entonces, de ahí empieza a surgir lo que son las tradiciones propias de la ciudad.
A más de 2.000 metros de altura se encuentra el Molonga, en el departamento de Quetzaltenango, que rodeado de estas inmensas montañas, acogen grandes praderas donde se desarrolla la actividad agrícola del país. Guatemala es conocida como la tierra de la abundancia por las condiciones climáticas de esta región y la riqueza y fertilidad de sus tierras. El 70% de los alimentos que consumen los guatemaltecos provienen de la agricultura familiar campesina, por lo que la tradición es clave en el desarrollo de esta actividad. Particularmente en esta zona del país, se da un hecho muy curioso, y es la cosecha de algunos vegetales gigantes, cuyo tamaño excede por completo la media mundial. Desde 1850 en este país y es uno de los principales productos que se producen en Guatemala. Su cosecha es en muchos casos a mano, de forma artesanal. En Santiago de Titlán se puede ver un ejemplo de la mezcla de tradiciones que forman este país. Descendientes de la cultura maya, hoy trabajan este cultivo que fue introducido al país mucho después de la colonización española. Después, El inmenso lago de Atitlán está rodeado por tres volcanes conocidos como los tres gigantes: Tolimán, San Pedro y el que da nombre a este lago, que sirve de fuente de agua a varios pueblos que se dedican a la agricultura en torno al lago. Los distintos pueblos que rodean el lago tienen su personalidad y rasgos particulares que los hacen únicos. San Juan la Laguna es uno de estos hermosos pueblos conocido, entre otras cosas, por sus pinturas,
sus artesanías y sus tejidos. También cultivos que han sido cosechados en estas tierras por miles de años. El maíz era el cultivo más importante de los mayas, y según su cultura, el hombre había sido creado a base de maíz. Hay días donde el calendario maya indica en qué tiempo puede sembrar y en qué tiempo no, o se prepara la tierra. Entonces ya cuando ya caen las primeras lluvias, independientemente en qué mes cae, entonces se empieza a preparar la tierra. Hay muchos dicen que cuando conquistaron a Guatemala, los mayas se extinguieron, ¿no? Pero no fue así, fue una mezcla, ¿no? Por eso que tenemos todavía las costumbres y las tradiciones y que lo conservamos todavía, ¿no? Acá tenemos cuatro colores. También viene enlazado, ¿no?, dentro del calendario maya, porque también nos guiamos a los cuatro puntos cardinales. En el maíz en sí, dentro de los pueblos indígenas, el maíz se consume tres veces al día, en la mañana, a mediodía y en la cena. Gran parte del territorio de Guatemala está cubierta por una densa selva que ha sido protegida y recuperada en los últimos años. Ríos caudalosos surcan los verdes bosques de la selva tropical guatemalteca. Miles de especies de flora y fauna, entre los que se destacan sus orquídeas. En su selva, uno se puede encontrar con iguanas que se camuflan con la vegetación mientras se alimentan. Con reptiles que trepan por los árboles en busca de sus presas. O víboras cascabel, denominadas de esta forma por el sonido que produce el extremo de su cola. Se puede ver también este curioso espécimen llamado científicamente Heloderma. Una especie de lagarto venenoso que en Centroamérica solo se puede ver en Guatemala. Lagartos y serpientes no es lo único que se puede apreciar en la selva de Guatemala. Cientos de aves o monos que recorren la selva trepados en los millones de árboles. Ciudad de Guatemala fusiona la modernidad y lo colonial y alberga a más de 4,5 millones de personas que viven en la ciudad desde donde se gobierna este país.
En estas montañas, más precisamente en la Sierra de las Minas, se encuentran todavía yacimientos de jade. Esta era la piedra preciosa más valiosa para los mayas, inclusive más valiosa que el oro. Su extrema rigidez le aseguraba una durabilidad casi eterna. Por eso para los mayas era una roca asociada con la eternidad, la inmortalidad, la vida, la fertilidad y el poder. El jade era uno de los principales componentes de todos esos accesorios que usaban nuestros ancestros, nuestra cultura maya. Todas las tumbas que han sido descubiertas, si no todas, la mayoría, prácticamente contienen restos, osamentas que ostentan unos collares de jade impresionantes. El jade para ellos era valioso, valiosísimo. Hay personas especializadas en leer la corteza de las piedras. Tienen ya un ojo muy clínico, muy experimentado para reconocer qué tipo de jade es el que está contenido, ¿verdad?, en una piedra grande. Los artistas que hemos logrado conocer hasta la fecha, hoy en día, son bastantes. Todos tienen un nivel de creatividad y de innovación diferentes. El Parque Arqueológico y Ruinas de Quiriguá es un sitio de la antigua civilización maya que tiene unos 3 kilómetros cuadrados de extensión y que fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El apogeo de esta ciudad se dio apenas unos pocos siglos después de Cristo y es reconocida principalmente por sus monumentales esculturas, conocidas como estelas, que en algunos casos tienen más de 10 metros de altura. Guatemalteco, se pueden encontrar importantes sitios construidos por los mayas. Tacalikavaj es una de estas ciudades que tuvo una época floreciente durante más de 20 siglos. Los hallazgos obtenidos a través de las excavaciones arqueológicas lo colocan como uno de los mayores yacimientos de monumentos esculpidos en la costa guatemalteca del Océano Pacífico. Los pueblos mayas no eran una unidad consolidada bajo un mismo mando. Eran pueblos que tenían sus propias cadenas de mando y en ocasiones se enfrentaban en luchas por el poder o por territorio. La ciudad de Xinche fue la capital del reino Gachiquel durante los años 1470 y 1527, año en el que fue abandonada. Estos yacimientos han permitido entender el complejo entretejido cultural y sobre todo político en el que estaban organizados los mayas. Española trajo consigo el intento de inculcar en los pueblos mayas la religión cristiana. Esto no siempre se consiguió, y en muchos casos se terminó provocando un mestizaje en las religiones, en donde se mezclaron algunos de los ritos y creencias cristianas con muchos de los ritos ancestrales de los mayas. A esta combinación de credos
muchos estudiosos lo llaman sincretismo religioso. Los guías espirituales fueron durante siglos respetados por la población como seres sabios, capaces de interpretar la naturaleza en su más amplia concepción para, entre otras cosas, poder sanar y cuidar de los seres vivos. Sacaré chuchajao. Kikotem no kush. Kikotem no guaremán. Es un sitio muy particular en el que en su cráter se puede apreciar una hermosa laguna de color verde esmeralda rodeada de bosques. Según la cultura local, el volcán y la laguna están protegidos por nahuales, seres espirituales que protegen a las personas desde su nacimiento. Es un lugar sagrado para ciertas culturas que al día de hoy practican rituales, por lo que está prohibido bañarse. Cuenta la leyenda que esta laguna se encontraba en otro lugar y que al ser desprotegida por sus habitantes, huyó y se refugió dentro del cráter de este volcán. Al día de hoy, se puede ver un extraño fenómeno en el que casi todos los medios días, el cráter se ve cubierto por una espesa neblina que apenas toca el agua de la laguna, retrocede y escapa del cráter en pocos minutos. Producto clave para la economía es el cacao, pero su importancia se remonta a miles de años. La cultura maya lo utilizó para la elaboración de sus comidas y sus bebidas, e inclusive fue utilizada como moneda en ciertas ocasiones. Aunque probablemente lo que haga tan conocido al cacao es que es la base con la que se prepara el verdadero chocolate. En el oriente de Guatemala se encuentra el lago de Izabal y en una de sus desembocaduras se encuentra el castillo San Felipe de Lara. Una imponente fortificación de la época colonial que servía de centro aduanero, base militar y hasta de prisión durante la época colonial.
disponía de 19 cañones y varias bodegas donde se almacenaban productos que se comercializaban entre España y Guatemala. Parque Nacional de Río Dulce es un área protegida que acoge al río que se encuentra contiguo al lago Izabal. Este río es de vital importancia para Guatemala porque es el nexo con el Mar Caribe. Me dedico como guardarrecursos dentro del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAF. Mi función es proteger y conservar los recursos naturales. Sabemos de que el Parque Nacional de Río Dulce contiene 13.000 hectáreas, mitad tierra y la parte de agua. Hacemos patrullaje en la parte terrestre un día y al siguiente día hacemos patrullaje acuático. A lo largo de 16 kilómetros, el río poco a poco se vuelve más estrecho. Y el recorrido se vuelve una aventura en la que paredes de hasta 50 metros de piedra caliza se elevan a los lados, formando un cañón de una belleza exuberante. Tenemos que cuidar nuestras actitudes, el comportamiento con el agua, porque de ello dependemos. En armonía con su naturaleza, las grandes ciudades y pequeños pueblos de Guatemala se conectan entre sí por un entretejido de rutas y caminos que nos llevan a descubrir nuevos lugares permanentemente. En Chichicastenango predomina la etnia quiché que habla el idioma maya. Una de las curiosidades de aquí es el cementerio, probablemente uno de los más coloridos del planeta. Chichicastenango es conocido también por su mercado en el que se pueden encontrar todo tipo de frutos de la tierra y del mar. Es conocido por su tradición culinaria de comida callejera preparada con recetas que mezclan lo más antiguo de la cultura maya con las tradiciones provenientes de otras regiones. La cocina guatemalteca es precisamente la fusión de dos grandes culturas. Por un lado, la influencia y la tradición heredada de las diversas etnias que formaban la cultura maya. Y por otro, la influencia de la cocina española que arribó a estas tierras en el siglo XVI. El fruto que da la tierra guatemalteca es también el fruto que marca la base de la cultura culinaria actual de este país, como en el pepián, un tradicional plato local. Ah.
Si bien la cultura culinaria de Guatemala predominante es la que surge de la fusión de la cultura maya y la española, existen otros pueblos que trajeron o desarrollaron por necesidad otros tipos de platos que al día de hoy se les denomina como típicos, como es el caso del tapado, un plato que era preparado por los inmigrantes provenientes de África. Pues fíjese que nosotros estamos haciendo un rescate a nuestra cultura garífuna a través de la gastronomía. En Livingston, el tapado es al día de hoy el plato más tradicional y representativo de esta ciudad. Guatemala es uno de los países de Centroamérica que cuenta con acceso tanto al Mar Caribe al nororiente como al Océano Pacífico al sur. Su territorio tiene grandes reservas de agua dulce en sus ríos, lagos y lagunas, donde se practican distintos deportes, incluida la pesca deportiva, siendo Guatemala uno de los países referentes en esta actividad en Centroamérica. También el agua del océano, donde se pueden encontrar paradisíacas playas que cubren todos estos kilómetros de costas tropicales. Es una de las bebidas tradicionales de Centroamérica. Por sus condiciones climáticas, es ideal para la producción de la caña de azúcar, de donde surge la miel de la caña con la que se elabora el ron. El ron de Guatemala es uno de los más reconocidos del mundo y está completamente arraigado a la tradición de este país y a su cultura culinaria. Nosotros utilizamos cañas que están cosechadas a 150 metros sobre el nivel del mar. Debido a las características de nuestro suelo, pues es una caña con las cantidades de azúcares ideales para producir nuestro ron y tenemos nuestro proceso de añejamiento. El ron es un ícono para Guatemala, porque desde hace muchísimos años las bebidas alcohólicas han sido parte de la gastronomía de nuestro país. En medio de esta topografía repleta de pequeñas ondulaciones y grandes montañas, se fueron asentando decenas de pueblos y ciudades que guardan diferentes historias referidas a sus orígenes y su apogeo.
es una pequeña ciudad ubicada en esta región donde se instalaron muchas familias provenientes de Alemania a fines del siglo XIX, cuando el gobierno otorgara ciertos incentivos con el fin de poblar esta región del país. El viejo mundo previo a la conquista española, las nuevas ciudades que surgieron a partir de esa nueva era en la historia de este país, pueblos y pequeñas ciudades que hoy son reflejo de ese mestizaje, son hogar hoy de cerca de 15 millones de guatemaltecos. Quetzaltenango es una hermosa ciudad conocida por su nivel académico, siendo una de las ciudades con mayor cantidad de centros educativos para estudiantes de muchos pueblos cercanos. Aquí habitan 920.000 personas y su ciudad y alrededores tiene una bella arquitectura en donde se destacan sus iglesias, catedrales y basílicas. Fue el primero que hizo la expedición a la Aconcagua, el primer centroamericano, en 1965. Y años después de esa ascensión, el gobierno de Guatemala les pidió hacer la primera expedición al Everest en 1977. Pues yo crecí en ese ambiente. Subí, me cargaron en la mochila, yo tenía 5 años y fue precisamente el Cerrito de Oro. Y bueno, rozando los 15 años, pues ya tenía yo una idea de hacia dónde quería pues, enfocar mi energía cuando yo creciera. A mí lo que más me gusta de la naturaleza pues es el silencio, mientras más silencio haya pues es mejor, porque estamos acostumbrados a vivir una vida muy rápida, a vivir una vida con mucho movimiento, con mucha agitación. Y en la montaña, pues son esos momentos donde uno logra poder estar en paz y poderse desconectar del todo. Los mayas no subían a las montañas porque las veneraban o los veneraban como dioses. Le temían porque estaban conscientes de que era más fuerte que ellos.
Guatemala forma parte del llamado Cinturón de Fuego que abraza a casi todos los países que dan al Océano Pacífico. Con sus 37 volcanes, es el país con más volcanes en el planeta. Algunos de ellos se encuentran activos y es común ver cómo expulsan grandes columnas de humo, cenizas y lava. Es justamente a lo largo de toda esta región donde se encuentran las zonas con más actividad sísmica del planeta. El departamento de Petén es el departamento más grande de Guatemala. La inmensa mayoría de su territorio está cubierto por selva y agua. Flores es la cabecera departamental. Esta isla que fue conquistada por los españoles, luego abandonada y actualmente reconstruida. Desde aquí, uno puede ingresar a la selva que esconde hermosos paisajes y los tesoros mejor preservados del mundo maya. Algunos aún no explorados. Esta magnífica caída de agua, conocida como el Salto de Chilascó, está ubicada en Baja Verapaz y es la catarata más alta de Centroamérica. Su caída alcanza los 130 metros. Se compara con el ave nacional de Guatemala, que habita en el bosque nuboso. Un ejemplar muy difícil de encontrar, de colores hermosos y una cola que puede llegar a medir hasta 65 centímetros. El quetzal es un orgullo nacional y está presente en la bandera del país, en su escudo y en su moneda. En
la selva de Guatemala también se puede encontrar al felino más grande que habita en América. El jaguar es también el tercer felino más grande del mundo, solo detrás del león y el tigre. El jaguar era un símbolo de poder para los mayas. Por este motivo, las personas que utilizaban vestimenta de jaguar eran personas con autoridad e importancia en la sociedad, y se puede observar su figura en casi todas sus esculturas y pinturas. Al norte del Petén se encuentra una ciudad que fuera la capital de un extenso territorio de este departamento de Guatemala, la ciudad de Yaxchá, un centro que mantuvo vínculos muy estrechos con Belice y el sur de México. Esta ciudad es considerada en la actualidad el secreto mejor guardado del mundo maya. Es tal vez uno de los sitios más hermosos e impactantes hallados hasta el momento. Caminando por más de 2 días, en medio de la selva, se puede llegar a una de las ciudades mayas más impresionantes y deslumbrantes que se han hallado hasta el momento. Esta ciudad fue construida en el año 800 a.C. y se mantuvo oculta en medio de la selva hasta hace algunos años. Las primeras expediciones se realizaron cerca del año 1930. La pirámide de la Danta es construida comenzando con una gran plataforma de 600 metros de largo por 300 de ancho y se eleva por medio de 3 plataformas y un templo en la parte superior. En esta ciudad se encuentra la segunda pirámide más alta de las Américas y la pirámide de la Danta es considerada la estructura más grande construida por los mayas. El desarrollo social, económico y político de los mayas, que pareciera que en el mirador germina esa complejidad social, germina ese desarrollo económico a gran escala. Hasta el día de hoy, su acceso no es sencillo y aún gran parte de sus estructuras permanecen debajo de sedimentos y la vegetación que fue cubriendo la zona a lo largo de los últimos siglos. Existen diversas formas de llegar al corazón de un país. Se pueden recorrer hermosos caminos de paz, naturaleza, paisajes que nos transportan al estado más puro del ser humano. Existen muchas formas de llegar al corazón de Guatemala, a través de la calidez de su gente, a través de su cultura, a través de sus tradiciones, a través de su hermosa naturaleza.
legado de un pasado que hasta el día de hoy no solo nos sorprende, también nos enseña. Estas tierras fueron habitadas por una de las civilizaciones más avanzadas de todo el planeta Tierra. Una civilización que vivió aquí y que es la base en la que hoy florece todo un pueblo. En todos ellos es donde aún hoy vive el corazón del mundo maya.